Hola, hola, muy buen inicio de semana a todos los amigos y aquí trayéndoles de nuevo nuestra inversión en esta gran plataforma Arvestar 2.0. Arvestar 2.0, la cual nos ha dado semana con semana ganancias ininterrumpidas, señoras y señores, chicos y chicas, estamos ganando en Arvestar, ya tenemos tiempo en esta gran plataforma y la verdad muy contentos de que semana con semana nos esté dando las ganancias que hemos estado recibiendo puntualmente todos los sábados. Y ahora lunes vengo a mostrarles el seguimiento que le hemos estado dando a esta gran plataforma. En este canal usted podrá encontrar dos cosas. Número uno, el enlace por si usted ve una oportunidad, si usted después de hacer su análisis, de venir a conocer Arvestar, de preguntar entre tantos amigos que estamos ganando en esta plataforma y usted mide los riesgos necesarios en esta y todas las plataformas que le presentamos en este canal y se quiere registrar, va a encontrar usted el enlace con el cual usted se puede registrar en esta gran plataforma que es Arvestar, con el cual usted semanalmente empezará también a ganar los rendimientos, las ganancias que le dará esta gran plataforma que hace arbitraje de criptomonedas en diferentes exchanges. Nosotros hemos participado solamente en el Community Bot que aún sigue abierto para usted. Si usted ve una oportunidad, como ya se lo mencioné, y usted quiere ganar en el Community Bot, se quiere registrar, debajo encontrará el link de registro con el cual usted puede ser parte de esta gran plataforma. Bueno, Vamos a enseñarles cuánto ganamos esta semana, cuánta fue nuestra ganancia de esta semana. Como ustedes, si han dado seguimiento a todos los videos de este canal, si no, venga y semana con semana le hemos estado a usted enseñando. Por primera de cuentas voy a enseñarle por aquí My Finance, lo que invertimos en un principio. Vean, nosotros invertimos desde la primera semana que nos dio ganancias, fue la semana del 26 de julio. Y la primera ganancia que recibimos fue de 749 mil satoshis. Esto por hacer el compounding semana con semana, hasta el 6 de diciembre. Ya el 6 de diciembre llegamos a ganar 1.560.000 satoshis, pero las semanas que han proseguido a esta fecha del 6 de diciembre, hemos estado ya retirando 3 semanas. Mucha gente nos decía, ¿por qué no retiras? ¿Por qué no haces retiros? ¿Por qué sigues haciendo este interés compuesto? Porque nosotros nos trazamos una meta de llegar a unas ganancias semanales. La verdad es de que tenemos hoy en día en contribución activa 48.459.961 satoshis, de los cuales ya tenemos 3 semanas retirando de esta gran plataforma y ha llegado esto a nuestra wallet directamente. Estas ganancias nos han llegado y de las cuales estamos muy pero muy contentos. Bueno, vamos a pasar aquí a nuestro Excel. Como pueden ver aquí tenemos la contribución. Empezamos con 20.720.000 satoshis, ¿sí? 20.720.011 satoshis. Fue con lo que iniciamos semana con semana. Y aquí pueden ver las ganancias diarias, semanales, perdón, del saldo de la inversión, cómo iba incrementando nuestra contribución. Aquí está el apartado de retiros y el retorno de la inversión, ¿no? Entonces, venimos por acá desde la semana del 27 de julio, aquí está la fecha, hasta la semana del 7 de diciembre cuando seguíamos haciendo el compounding con el cual llegamos a una contribución de 48 millones. Aquí está, 48 millones, esta semana no hicimos compounding, retiramos 1.560.000 satoshis.
la siguiente semana, que fue la semana número 22. Aquí, como pueden ver, retiramos también, no hicimos compounding, seguimos con la contribución de 48 millones de satoshis, pero retiramos 1.580.000 satoshis, ¿no? Esta semana, que fue la semana número 23, este pasado 28 de diciembre, pues seguimos igual. Aquí vamos a copiar esta cantidad, vamos a copiar esto de aquí y lo vamos a pegar tal cual como dice aquí. Y ahí está. También esta cantidad la vamos a pegar, la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí. ¿Por qué? Porque no hicimos el interés compuesto, seguimos retirando. Y esta semana la cantidad que retiramos fue chacachachan de 0.01.610.000 satoshis. ¿Sí, señoras y señeres? Esta semana, o la misma contribución nos reflejó más cantidad, 1.660.000 satoshis, es lo que tenemos de contribución, de ganancia, perdón, fue lo que retiramos, con lo cual vamos a usar nuestra calculadora. Hemos retirado de esta plataforma, ponemos aquí, teníamos ya recuperado 0.03.140.000 satoshis, más ahora que hemos retirado 0.01.610.000. Esto nos da un gran total de, aquí está, vamos a copiar esta cantidad que está por aquí, copiamos y ponemos por aquí, vamos a pegarle aquí, pegamos esa cantidad ahí mismo y la incrementamos para que se vea lo que hemos recuperado ya de Arvistar 2.0, 4.750.000 satoshis, señores y señores. Es nuestra recuperación, con lo cual nosotros seguimos acá con esta cantidad de... Bueno, esta es nuestra contribución activa todavía. Nos hemos incrementado. Posiblemente para la siguiente semana de enero seguiremos haciendo el compounding. Estas semanas que están en amarillo han sido de retiros. De los 20 millones que iniciamos, hemos recuperado prácticamente 5 millones. O sea, nos quedan 15 por recuperar. Vamos a ver qué estrategia seguimos teniendo aquí en Arvistar para la siguiente semana. Pero bueno, como ustedes pueden verlo aquí puntualmente, ya hemos recuperado 4.750.000 satoshis. Vayan ustedes a ver qué plataforma les da este tipo de ganancia. Gracias a los amigos que nos han seguido en esta aventura, en esta empresa que es Arvistar. Gracias a todos ellos que han apostado y que pues también hasta el día de hoy la mayoría, el 80% de las personas que nos hizo caso y entró con nosotros Arvistar por finales de julio, ya están también en ganancias, han duplicado su contribución. Algunos, primero, la manera de trabajar esta plataforma fue recuperar primero capital, luego hacer compounding, de la manera que sea. La mayor parte de la gente que entró con nosotros ha estado generando ganancias semanalmente, y cada quien es dueño de tener la estrategia correspondiente. Bueno, pues nosotros, con esto que hemos retirado de Arvistar, y es una cuestión que hemos nosotros por aquí pues pensado, vamos a invertir en otras plataformas. Estamos pues haciendo esta cuestión de diversificar, ¿no?, en varias plataformas. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, este canal les tratamos de ofrecerles las oportunidades en las cuales usted puede venir a generar esta libertad financiera, la cual es todos estamos buscando. Y pues nada, si usted, le vuelvo a hacer la invitación, si usted ve una oportunidad en Arvistar para generar ganancias, si usted quiere ser parte de nuestro equipo, vean acá, ya se agregaron 3 personas más en esta semana, eventualmente se están agregando más personas. He visto que algunas personas han estado comprando ya, porque pues nos llegan los correos electrónicos y sabemos quién se está activando en la empresa, quién está activando sus cuentas.
Y la verdad es de que agradecemos mucho a las personas que están apostando por Dar Mi Start. Es pero muy importante que compartamos esta oportunidad con muchísimo más gente. Sabemos que si las plataformas como esta de Dar Mi Start las seguimos impulsando, seguimos ofreciéndoselas a más personas que vean la oportunidad, la chance de poder generar algún ingreso extra. No nos vamos a volver ricos ni nada, pero sí nos va a ayudar un poco a solventar nuestra situación económica en diferentes países de este planeta, Latinoamérica, que pues no basta con tener un ingreso pues de los tradicionales, ¿no? De lo que es nuestra chamba, nuestro trabajo, nuestra profesión. No basta, entonces tenemos la oportunidad de encontrar pues empresas como Dar Mi Start. Dar Mi Start es pues a mi parecer la mejor empresa, la que ha durado muchísimo más tiempo y la que nos ha dado ganancias puntualmente semana con semana. Bueno, nosotros aquí lo vamos a dejar. Bueno, no sin antes decirles algo con respecto al Kaizen, como ustedes ya saben, y lo vamos a mostrar por aquí. Aquí en Identity, a mí ya me validaron el KYC. Es importante que manden la documentación necesaria. Sí, un llamado muy especial a las personas de México que estamos un poquito desesperados. Bueno, hay gente que está algo desesperada porque lamentablemente hay por ahí una pequeña confusión. Espero que eso lo arregle la gente de Dar Mi Start, porque no están tomando como válida nuestra IFE o nuestro INE, que es nuestro comprobante, de identidad en México. Todos los mexicanos están pasando por una pequeña, ahí yo creo que confusión con la gente de Dar Mi Start, porque no están tomando el INE, el IFE, nuestra credencial de elector, como DNI. O a otros países pues les piden este documento. Nosotros no lo tenemos como tal. Tenemos el IFE, tenemos el INE, que para nosotros en nuestro país es tomado como DNI. Entonces no le veo sentido que estén rechazando los KYC de la gente que está subiendo su credencial de elector. No tenemos otro documento, a no ser los que, como en mi caso, yo envié mi pasaporte. Entonces, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Envíen un correo a la gente de Dar Mi Start, que ellos son muy atentos en todo lo que nosotros estamos sugiriéndoles. Envíen un correo a support@darmiestart.com, envíenlo y díganles su caso, díganles lo que están ustedes padeciendo con respecto al KYC. Si usted envió su INE y le rechazaron el KYC, pues creo que es importante que les hagamos llegar y les hagamos saber que nuestro INE es nuestro DNI. No tenemos otro documento y en nuestro país es totalmente válido. De hecho, nosotros sacamos el pasaporte con el INE, no nos piden otro documento que no sea el INE, pero en fin, ojalá eso pueda arreglarlo la gente de Dar Mi Start, porque sí he visto bastantes amigos que están un poquito nerviosos en ese sentido, porque no les tomaron en cuenta el IFE y el INE, ¿no? Esperemos que la gente de Dar Mi Start tome en cuenta pues esta sugerencia por parte de todos nosotros, los mexicanos. Habemos algunos que tenemos pasaporte. Yo envié el pasaporte y a mí en 4 días me validaron mi KYC, no tuve ningún problema, pero sí sé de bastantes, muchos casos. Yo creo que el del 100% de la gente que usamos Dar Mi Start, pues el 10, 20% a lo mucho tenemos pasaporte. Entonces yo creo que sí nos deben de tomar en cuenta, ¿no? Más sin embargo, envíen su correspondiente correo a support@darmiestart.com, envíenlo, no pierden nada y van a ver que van a ser escuchados todos los compatriotas, todos los colegas mexicanos. No se desesperen y van a ver que pronto les van a resolver esto, ¿no? Yo creo que esto se va a solucionar dentro de muy poco, así que no tengan problema. Y pues nada, aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos los amigos, ya lo he dicho por aquí, a todos los seguidores. Estén muy al pendientes porque tenemos ahí varios proyectos, no hemos tenido por acá tiempo. Ya saben, estamos en fechas en las
cuales tenemos que compartir con la familia, en las cuales estamos un poquito ocupados con los seres queridos por acá, pero sabe que nosotros nunca, 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 nunca hemos dejado esta gran inversión que es Arby Star, semana con semana, pase lo que pase, suceda lo que suceda, les hemos estado informando, les hemos estado informando puntualmente, ¿no? Puntualmente de lo que hemos estado logrando hasta la fecha, hasta el día de ahora, la semana pasada. Ya hemos recuperado 4.750.000 satoshis. 4.750.000 satoshis. Y volveremos a ver la semana que viene con a ver qué sorpresa les traemos para el 4 de enero. Vamos a ver qué haremos, si volvemos a hacer algún retiro, si hacemos algo de compounding, o veremos qué sucede. Estén muy atentos a todos los videos que hemos hecho, semana número 23 en Arby Star, recibiendo pagos ininterrumpidos. Nos vemos, hasta luego, chao.